Dominicano Televisión presenta. En el marco del programa Forward para el Desarrollo que implementa la FIFA, la Federación Venezolana de Fútbol, con la presencia de varios representantes de sus asociaciones estadales y otras importantes personalidades ligadas a la actividad futbolística en Venezuela, dio por inaugurado el Centro Nacional de Alto Rendimiento Evelio Hernández, el primero de América para uso exclusivo del fútbol femenino. En nombre de la Federación Internacional de Fútbol y la Federación Profesional de Fútbol, vamos a dar inicio al acto con motivo de inauguración del Centro de Alto Rendimiento Femenino. Primero, develación de la placa. La Federación Venezolana de Fútbol, con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, inauguró el 4 de octubre del 2019 el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino Evelio Hernández, San Felipe, 4 de octubre del 2019. Para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos que alaben con alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios así pues bendiga este detalle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego de la develación de la placa y el corte inaugural de la cinta, las autoridades e invitados especiales realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones. El área ahí arriba de los encaminados, sí. La rampa para ascenso. Hoy el fútbol femenino venezolano ha obtenido éxitos internacionales significativos. Hemos estado en tres mundiales sub-17 y en uno sub-20. En dos de los sub-17 llegamos hasta en la cuarta posición importante a nivel mundial. Y creemos que esta instalación va a venir a consolidar todo ese trabajo que hemos venido desarrollando en el terreno del fútbol femenino con la incorporación de miles de niñas y jóvenes a la práctica del fútbol. Un esfuerzo que se inició en noviembre del año 2017. Como todos los yaracuyanos sabemos, pues este era el antiguo Campo Yara y se colocó a disposición pues de este gran proyecto. Quiero agradecer, felicitar a la Federación Venezolana de Fútbol, a todas sus autoridades, a la FIFA, por haber puesto este proyecto acá en Yaracuy, cosa que nos llena de profundo orgullo. San Felipe hoy está de fiesta, sin lugar a dudas. Es el mejor regalo que hemos podido recibir de cara a los 290 años que celebramos ahora. De los mejores, o digamos, más o menos únicos en la región suramericana para el fútbol femenino. Creo que va a representar para nosotros, bueno, un impulso mayor
al fútbol femenino, que ha dado tantos resultados, que ha dado tantos logros. Yo le decía al presidente de la federación, cuatro mundiales, jugadoras ya fichadas en equipos en el extranjero, caso de Deina, que es una jugadora referencia a nivel mundial, entre otros. Y bueno, lo que ha sido el impulso del fútbol como tal, la Vinotinto, masculina, femenino, absoluta, el subcampeonato mundial de nuestra sub-20 en su momento, que además ahora va a disputar un cupo olímpico con posibilidades reales de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con una generación extraordinaria de atletas. Creo que nos pone a soñar, nos permite seguir soñando con el crecimiento del fútbol nacional. En nuestro fútbol venezolano, los triunfos se consiguen con esfuerzo, talento, trabajo y sacrificio. Y donde una conducta intachable y transparente te ayuda a crecer y a trascender. Todo siempre dentro de las reglas de juego y el fair play. Desde nuestra federación nos sentimos totalmente comprometidos en proteger la integridad del fútbol. Desde la Federación Venezolana de Fútbol se impulsa la transparencia e integridad en nuestro deporte, teniendo como meta el juego limpio. No al amaño de partidos. 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 Al regreso, mucho más de esta inauguración del Cenar Femenino en FUTFEN TV.